Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con la historia. Ya exploramos cierta parte, ¿vale? De mapa de los Beastrends. Ya estamos entrando al desierto. Ya por acá entramos hasta la ciudadela, aunque ya me podría ir directamente a la misión principal, dice, pero todavía no quiero. Vamos a ir explorando por aquí, ¿vale? Entonces, ahora ya después de haber explorado prácticamente todo el terreno, la zona de Batal. Castillo Vermont, perdón, de Vermont. Pues ahora vamos a Batal, ¿vale? Que Batal básicamente es la capital de los gatitos. Vamos a intentar ir por una ruta diferente. Básicamente es este río, ¿vale? Aquí hay una ruta. Podemos observar. A ver qué encontramos. Nada, vamos. Ah, por cierto. Estamos nomás. En el capítulo anterior logramos pasar por ahí. Nos enfrentamos a nuestro primer grifo y también lo matamos, ¿vale? Ya solo nos queda, creo que el dragón grande y algunos que otros monstruos. De hecho, aquí parece... No mal recuerdo. Ajá, los mercados, algo así. No recuerdo dónde exactamente. Hay un lugar donde revisan los monstruos que has matado, ¿vale? Creo que es en tu... Con el peón. ¿Vale? Aquí en el peón me dice los que he matado, ¿vale? Por ejemplo, he encontrado este de aquí, que es el aplastacíclope. Ogros, golems, el castigador, obviamente un grifo, estos aminotauros, meras, me he encontrado tres, las estrellas he matado, matradragones, he matado dos dragones, me cuentan dos, pero realmente he matado solamente uno, ¿vale? Porque el dragón se cayó al agua, prácticamente el agua lo mató, y el segundo sí me lo cargué yo, ¿vale? Ambulante promundiano, a acampar 50 veces en el área de Vermont, excepto dos veces en la misma. Acampar 50 veces en el oeste de Vermont. Hay quien ha acampado mucho. Y acampar 50 veces en Batal. Tampoco. Nos quedan, en general, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jefes. ¿Vale? Quedan 8 jefes en teoría que encontrar. Entre uno de ellos, ya sabemos que uno ya lo encontramos, pero no lo hemos matado, que es la vidente esa, ¿cómo se llama? La esfinge. No la hemos enfrentado todavía. Estoy seguro que está mamadísima. Joder, no la hemos matado. Ya tenemos la misión para enfrentarla, por así decirlo, pero no tengo miedo a matar porque lógico que es la. Es lógico que es la que está más fuerte. Ok, jefe. Bueno, Dain curará también los que están abajo, ¿no? Y tal cual como pensé. I'll be feeling the scars of that battle for some time yet. Let us pick ourselves up, dust ourselves off, and try not to slip up again. Vamos por esta cueva, entonces. Vamos al lagarto. You think they'd have learned from the last one that we're not to be trifled with? We were battle ready when they found us. Al igual ya empezamos a invocar los códigos de valor. Y empezamos a hacer más funcional, ¿vale? Porque ahora sí tiramos los combos más fuertes, más rápido, perdón. ¿Vale? Está bien. Ah, debe ser que no tengo puesta la lámpara.
cargan a mi amigo el lagarto. Policilla TV. Dice. Bueno, bro, te dejo por ahora. Dale, Bori, gracias por venir como siempre, hermano. Dice. Cuídate. Dale, prepárate para la carrera de tu vida, ¿eh? Ya te dije, bro. Yo sé que es para el otro año probablemente el juego, pero sigo vivo para ese día, te voy a cargar, cabrón. Borisilla TV. Voy a quitar esa maldición que me pusiste. Dice. Sí, 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 como tú digas, jajajaja. Ya lo verás, te voy a cargar, cabrón. Dale, que descanse. Cristóbal Gamer. Dice. XD. Ah, Chris, que te sea yo. Ah, bueno, para sí te dije, para el de Undead Lab, ¿no? El de juego ese año. Y también va a salir probablemente en el ISO 4. Ufadidu. Bienvenido al árbol de Bird. Ufadidu. Dice. Alguien quiere un lagarto a sabor de pollo. Sex López Obrador. Bienvenido al árbol de Bird. Sex López Obrador, WhatsApp. Sex López Obrador. Bienvenido. Dice. Deseo. Cristóbal Gamer. ¿Cómo te va? Dice. State of el State of Decay 3. Que va a estar buenísimo también, Chris. Lástima que Fader no tiene compu. Si Fader tuviera compu, ese juego sería la polla, bo. Fader y sus idioteces, bo, metiéndonos en pedos, bo. Dice. Volví del van. ¿Cómo que volví del van? ¿Quién te baneó, hermano? Cristóbal Gamer. Dice. Ojalá. ¿Te imaginas Fade haciendo idioteces y nosotros más puteándolo? Fade, no corras para allá. Y Fade, ahí va. Ahora sí que Fade es nuestro Leroy Jenkins. Leroy. Dice. Chinga tu cola. Sej López Obrador. Dice. Mi mamá me baneó el teléfono de un madrazo. A la mierda. Tiene que doler. Se debe haber portado bien, ¿no? Madre, botón. Claro, igual no ayudaba bastante porque Claire tampoco tenía. Cristóbal Gamer. Claire tampoco tenía subida sobre él. Mama promedio de Latam XD. Mama promedio de Latam. No digas que no se puede pasar, bro. No me jodas, bro. Ah, por ahí el camino por acá. Different combinations of materials result in different creations. Mira eso está, bro. Para arriba. Ufadidu. Por acá. Dice. Black, a ver si algún día compro una PC, pero no creo ya is. No, para ese juego vas a necesitar un chingo, bro. Cristóbal Gamer. Dice. La vieja confiable, la chancla, la correa o un manotazo XD. Y además no sabemos de cuánto. Creo que se podrá jugar de 4 como la vez pasada. ¿Vale? Dice. Lit. A Boris lo puedo contar en ese juego, pero Boris no lo cuento porque Boris luego se va temprano, ¿vale? Entonces. Raining. Tis a blessing for the crops. Quería para jugar a los fines. Para la madre, como hay monos aquí, cabrón. Ufadidu. Hijo de puta. Dice. A mí me pegaban antes con zapatos flexis que fino XD. Cristóbal Gamer. Dice. ¿Y cuándo saldrá supuestamente? No sé, lo van a. Dicen que lo van a. Ay, cabrón, creo que me mataron. Me fijé, me mataron, creo. Ah, no, se me quedó un poquito de vida, güey. Madre, me mandaron a. Los lagartos fueron. Se cayó un. Sex López Obrador. Dice. Los flexis de piel. Cristóbal Gamer.
Dice, ¿cuándo van a anunciar la fecha? Ufabidú. Dice, ah, julio. Hay una PC que he visto de 8 de RAM de 3480 por ahí. Ah, de que, bueno, quién sabe. Yo me estoy yendo hasta arriba, pero debe estar, pues, para ese juego va a pedir bastante, güey. Si ve cuánto está pidiendo el que estoy jugando ahorita, güey. Que no tiene que ser porque igual, ¿verdad? Claro. El de un Deep Lab, yo me acuerdo que no pedía tanto, Bakri. Pero sí pedía algo, ¿no? Pues exactamente. Tus ventajas del mago, güey. Brincas y no hay pedo. En partes el hocico. Ufadidu. Dice, quiero una PC que mínimo corra el Genshin XD. Ah, por cierto, Chris, hablando de que corra Genshin. Te iba a decir. Va a venir en el... abre el cofre, coño. En la 4.6 viene el evento otra vez ese de... de matar a este mono. Que te fascina a ti. Dice. Luego. Cristóbal Gamer. Dice. ¿A qué hora van a haber animales zombie? Animales zombie. Ah, sí. Eso dicen, ¿sí? ¿Te acuerdas? Ufadidu. Dice. Son kikis con máscara de animales. Slow your feet. You run too fast for the likes of me. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. Cristóbal Gamer. Dice. No mames, qué susto nos vamos a pegar si de la nada nos aparece un oso zombie en la noche a través de la nieve. ¿En serio? Tonta. Sej López Obrador. Dice. Modo serio. My thanks. What would I be without you, prison? Ufadidu. Dice. Bien aprendió del maestro de la caída. La verdad que sí, güey. Puta madre. Yo no lo quise decir, güey. Saca el clip, güey. Cristóbal Gamer. Saca clip de eso. Dice. XD. Hasta los peones lo imitan, dice. Look, master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Hasta los peones lo imitan, güey. Qué horror, güey. Los peones lo invitan. Bolsai. Bienvenido al árbol de Bird. Hola. Sej López Obrador. ¿Cómo están? Dice, a dormir. Descanse. Hola, Bolsai. Bienvenido. I happen to understand Elvish, master. I expect you'll find my talents useful should we encounter another speaker. ¿Cómo aprendiste élfico? Here you are, master. I hope you like it. I found it myself. Ya tomé el cofre. Y no sacaste el clip, cabrón. Hubiera sacado el clip de esa madre, bro. Hasta sus alumnos aprenden bien del maestro, bro. Ufadidu. Dice. Arroba Goldsar Streamer de 156 seguidores. Caso. A fantastic find. I wonder whether my master from beyond the rift managed to find that. Somehow I doubt it. Ah,
Me encanta eso y sentir que... Me encanta sentir como que se ven los ojos del monstruo ahí en oscuro. ¡Ay, mierda! ¡La puta madre, weón! Me sacó la mierda del susto, weón. Que sí me sacó la mierda del susto. Dice: no mames, caca, te dio miedo. Güey, pensé que estaba en la cueva, no, nunca pensé que me fuera a salir de ahí de la mierda esa. Wey. Y es a chat. Bienvenido al árbol de vida. Ufabidu. Dice: Black, ya vino tu novio XD. No, te voy a reventar, puto duro de mierda, Ufabibu. Dice: 101 y eso que apareces, jaja. Ah, fue el 101 lo que llegó. Pero pégale, cabrón. Cristóbal Gamer dice: jajaja. Además, saquen clip de eso, es los buenos tiempos, eso. ¿Cómo les llamas tú, Chris? Cristóbal Gamer dice: tienes que mirarlo sexy. Cristóbal Gamer dice: me joda, oh. https://diagonalclips.twitch.tv/populares/squirtil/sancho-pesaque4alzk7zj. La madre, saquen el de los alumnos. De los alumnos también está bueno. Que fadel los de sacar, dice: eso es un altar. Aquí se ocurrió otro en este lugar. Cristóbal Gamer dice: sí, arriba. Shall I assist? Altar. Ufabidu dice: si tomo clip el tobal, míralo. No, ya no lo voy a ver, ya, si ya lo hizo ya. Cristóbal Gamer. Ah, aquí el de allá. Dice: https://diagonal/clips.twitch.tv/populares/squirtil/sancho-pesaque4alzk7zj. Fadel sería la puta risa jugando con nosotros, weón. ¿Qué le ocurre? ¡Qué idiote, weón! Me da miedo, weón. Ufabibu dice: para qué me agarren de su pendejo, no gracias, joven, hasta la próxima. Como no, asqueroso, güey, me pegó un susto, güey. At last.
No, por el camino. The moment I've been waiting for. Allow me to gather this up. A revisar. Ufabidú. Dice. Black le da miedo cosas sin chiste, jaja. Uy, ¿cuál sin chiste? ¿No viste el susto que me pegó, go? Digo, es que tú, ajá, tú eres el máximo poderoso, oh, no te asusta, no. Verga, ¿no? Tis a chest. I'll wager I could make that shot. Are you certain you can manage it? Tis an awfully long shot. En el amo de... La supervivencia, cabrón, bueno, aquí. Verga. While traveling beyond the rim, la verga. I am treasure chest, hidden in this very locale. Ah, puto perro asqueroso, me querías sorprender una trampa. Uy, es de... Está lloviendo, te va a cargar la verga, güey. Ay, verga, tú que me metió, loco. This brute has quite the temper. A reckless opponent makes the easy prey. Ay, con la verga, otra vez. Estás puto. Sigue lloviendo, cabrón. No, ¿qué hace? ¿Por qué me avienta? Bueno, está bien. Toma, cabrón, que te pegue el rayo. Ufabidú. Dice. Black, ¿te gusta el béisbol? Ahí tienes un bombón. ¡Ah! ¡Ya viene el toro! ¡Tome, cabrón! ¡Tome, rayo! Venga, Dios. Oye, que me doy cuenta, weón. We prevailed by the skin of our teeth. La madre, que me doy cuenta, weón. Algo se veía raro y me regresé, weón. Si no, nos hubiera agarrado meramente por Detroit, weón. Que aún así nos puso pedo, eh. El cabrón estaba escondido por aquí, weón. ¿Dónde estaba, weón? Allá arriba estaba, yo creo, el cabrón. We must be really down on our luck to get caught out in such a downpour. We can push through a bit of rain, surely. Madre, weón. Casi me hace galletita de Navidad, weón. Ahora no sé cómo subí allá. Me... A ver. Ufabidú. Dice. Una gordita con queso y crema XD. Ah, esto es lo que no me gusta del juego, weón. Creo que me ayude con la habilidad y no la usa, weón. La usa cuando se le hincha el culo, weón. The Rock Mouse's burrow, was it? I can guide you there if you wish. Well, now isn't this lucky? Someone who knows the way. Vale, una quimera, puta madre, weón. Era mala la situación, ahora una quimera, weón. Peleando con algo. Cristóbal Gamer dice https://diagonalclips.twitch.tv/arringorillafailfish-gboh5pf7oxe79. Está peleando, pero voy a aprovechar meter mi dedo. Dice, mira ese clip XD. Aguanta. Aguanta que tengo 3 monstruos, 4 monstruos seguidos.
La quimera es media P, media jodelona, ¿no? Es una habilidad cabrona, ¿no? Ufabibu dice: tienes la otra mano XD. Mueve esta habilidad, es un dolor de culo. Que la congeló con el agua, bo. Mira, no sabía, bo. Interesante, bo. Digo, es lógico, ¿verdad? El agua y hielo. Ufaridú dice: no digas mamadas, Meridian. Dice: Black, no mueras, piensa en las cariñosas que no has estado. Wey, ¿por qué me tiras, pendeja? La vieja que tengo el puto. Que sigue el tren adelante. No me puedo. Fabidu dice: saquen clip, tira Black. La madre, una un minotauro, una serpiente, una quimera, un ogro. Mierda, mira, absoluto. Dos piedras de despedida. Cristóbal Gamer. Lo que iba a traer no lo dice. Traje. Clip. Ufadidu dice: sí. Estoy grabando ahora. Materials such as this can be combined to craft things. Different combinations of materials result in different creations. Might there be aught over there? Let us como ponder que es how una como que este es un camino en el cual. At last, I thought we'd never find one. Como que es un camino en el cual obviamente está hecho para I'll que. I'll have to remember to tell my own master about this. Está hecho precisamente para joder al jugador. Ah, no te quieres pasar por ahí, pues vente por acá. Pasarte por ahí. Si no vienes preparado, cuidado, eh. Que si bien no son los monstruos más fuertes, la quimera sí da pedo, eh. La quimera, si no la agarras bien, la última vez. La primera vez que la enfrenté. Cuidado, que sí me hizo no llorar, weón, pero sí. Digo. Tuve que dejar que la mataran los soldados prácticamente.
Ay, viene otro toro, puta madre, bro. Toro el pendejo, bro, por ahí venía. La ventaja es que como está lloviendo. El hielo lo congela, bro. Como ellos los congelan también, ¿no? Pues yo puedo aprovechar a meterle su vergato, ¿no? Madre, vamos a matarlo de volada. Piedra transportadora, otra piedra más. Estoy viendo que hay cosillas aquí, bro. A ver todo. Me dice que hay algo. Cráneo. Cristóbal Gamer dice: XD, ¿no viste que un NPC lo hizo volar el toro XD? Que sí lo vi, coño. Solamente sea. Ah, vale, es que la quimera era hacia otro lado, era hacia este camino, ¿no? Verga. O sea, la quimera. Estaba la quimera y dos toros, weón. ¡A su madre, weón! Y ese corrido para el lado contrario, que no era, weón. Joder. O sea, prácticamente estaban cerquita, weón. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by. Ah, eso es lo que decían, de que por, es lo que decía estatua, que hace un templo aquí. Ya ves. Master, if you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to rid yourself of it. Let us make haste for the nearest town. I'd rather sell our pickings at market than toss them aside. De arriba, pero allá. Por aquí. Debe haber alguna forma de subir. Coño, este capítulo está chingón. ¿Cómo no sale otro monstruo más cabrón, weón? Che dragón, weón, ahorita nos cargamos, weón. Whenever I see so much as a gleam of treasure, I cannot help but want to claim it, however far it may be from our goal. You too. Glad I'm not the only one.
Pues se supone, porque... No me gusta, weón. Saltar front. Now there's a worthy prize. If only twerk them far away. Ahí no aparece un pinche dragón aquí, weón. Que lo voy a venir. Sí, él es el de la quimera esa, weón. Ah, es el de la... ¿Esa cómo se llama, Chris? Es el segundo que encuentro. Ah, no se puede abrir hasta que no está la vieja. Ahora hay que matarla ya, supongo. Que salga aquí. Como la tengo activa ya, probablemente. Fear not, master. Naught shall befall you while I am here. Escucha, puras piedras transportadoras me dan, weón. Coño, que ya no quiero piedras transportadoras, que con es suficiente, cabrones. The sun's light has grown dim. Ears pricked. 'Twill be difficult to pinpoint distant foes by sight alone. Y que sí llegué, bro. Not a foe in sight. Keep on your toes. A fiend might jump out when we least expect it. Ya vení. ¿Eh? Arriba no creo, ¿no? Tiene mucha mamada. Aquí que ya lo comí. Oh, apologies, master. My mind was a thousand leagues away. Oh, pendejo. Master, and 'tis all thanks to you.
little band has come to feel like a family. Would that we could continue our journey together forevermore. But the time may come when we must part. Are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. ¡Ya valió madre! Sé que iba a pasar, pero... Ah, no sé. Por andar explorando. Vamos por lo... Vamos. Oye, Chris, la esa madre, si la matas, la finge, te abre los cofres, o nomás te abre uno. Cristóbal Gamer dice: tendría que ver. Bueno, chicos, después de esa muerte vamos a encontramos al Efinge, porque obviamente está en el camino del fin, de que es donde lo encontramos la primera vez. No... Ufadidu. Bienvenido al árbol de Beard. Ufadidu. ¿Está lloviendo? Dice. Black llama a Records Gins. Ah, porque está lloviendo, no me deja. Of which, look how many women we count among our number. Cristóbal Gamer. I've no objections. Dice, lead. Ufadidu. Dice. No, nada, con... Capaz que te ponen en el libro por el récord de caídas tontas en los juegos. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say we collect as much as we can carry. Que sinceramente acaba el aceite. Eso se bugueó, uno de dos. Haven't you a lantern arisen? Estaba bugueada, yo creo.
Madre, hijo de puta. Ah, vale, es que en este camino se apaga. Vale. Tiene ese contradictorio ya. If you are in need, I must serve. Ya soy de noche. A tad too high, me thinks. De noche de por sí ya es complicado matar al mono. Shall I assist? No pueda verlo, es peor todavía. Yo no creo que me salga otro mono, güey. Sería o cuatro cabrones cuidando ahí, güey. Pero no me están atacando esto. Grab your weapon. No room for carelessness. Vale, necesitamos un campamento de Vistren, bueno, que teníamos, no sirve. Estamos el bueno en el que no. Entonces el de Páramo no es el mejor. Es el mejor. Nowhere else have we experienced such a deluge. Ella. Bienvenido al árbol de Bird. Is there any way to climb up there? I'm not sure what we'll find, but it might be something useful. Have no fear, master. I've just the skill for this. Shall I assist? Con todo lluvia no pasa nada. Una casita. Ufabidú. Dice. Punca el rayo. Different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have. No, ya lo creo que ya lo pasamos. You've given me much to think about. Ya este güey ya. Si ese güey que pasó ahí no le cayó nada, ya no. Nada más era eso. Estaban activados dos, este. Uno de cada lado y en medio la quimera. While traveling beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. Shall we seek it out? Follow me if you would. I know the path best traveled. The vanguard is yours. Lead on. Here at last. ¿Cómo te lo llevas, no? Viste que la lluvia es nada más en esa zona. Esa lluvia a fuerza está ahí, pues. Está hecho para eso. Para que no puedas ver y obviamente los monstruos te jodan. My mind was a thousand leagues away. Hecho de esa manera. Ah!
Stepping stools need not speak. I happen to understand Elvish, Master. I expect you'll find my talent. This boulder looks mighty heavy, but we might just be able to move it if we combine our efforts. I say we give it a push and see what happens. Shall I assist? Leave it to me. Tis no more or less than what one might have expected. We'll find a use for it, I'm sure. Vale, pues. ¿Por qué no? I'm all for smelling the roses, but just now I'd rather press on. Not, Master. Naught shall befall you while I am here. Imagino que esos sean para las armas. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. No time to catch your breath. Try to keep up. Bold as to speak my mind. It is difficult to forget all that occurred at the coronation. To think there would be a technique to puppet us pawns. Carajo, se podía subir por aquí. Bro. Te digo, pues siempre voy por la ruta larga. Bro. Fascina irme por la ruta larga. Al menos me dieron equipo para acampar de élite. Eso valió la pena. Ufadidú. Dice. La costumbre de lo largo. Maña, padre. Ay, güey, le puse la altura, puta.
se activa, pensé que se activaba. A treasure chest. I can hardly wait to open it. Not all chests contain treasure, you know. Unless my eyes deceive me, there's something down there. While in another world, ese güey saltó de allá, ¿no? Upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way? Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. Master, it would be prudent to rid yourself of any excess items. https://clips.twitch.tv/onibus5kbiv4-ub. No te encanta burlarte de mi hijo. Lo amas y te parte de mi todo. Entonces estuve recopilando todos los que hagas, ¿no? Esos velos subiendo, haciéndolos en short. Tuve los cabrón. Caramba. Ufadidu dice: este es el mejor. Cristóbal Gamer dice: look, XD. A treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Ufadidu dice: uy, llego o no llego. Míralo, XD. Espérame, que no sé si llego hasta allá, weón. ¡Mierda! Cristóbal Gamer dice: corre de humo, atrapar. De cara contra el cemento literal, XD. Atrapar. ¿Arma o qué cosa? Ufadidu dice: ama tanto al planeta que se lo cogió, XD. Aliyah. Bienvenido al árbol de Bird. Una torre de humo que emite un aroma que atrae a las arpías. En ciertos lugares las arpías en la zona están. We would be ill-advised to proceed without light. I'm saved, Master. And 'tis all thanks to you. Tarsai. Bienvenido al árbol de Bird. Ufadidu dice: nombre, aquí podemos sacar una película de una hora y media de Kaidos. ¿Qué pasa de verga, padre?
Ufadidu. Dice. La película se llama El pendejo que nunca aprende. Buena película, ¿no? No, ya fuera de mame, hazte un video de eso. Recopilatorio de las caídas del pendejo de Vietnam. Te lo permito, weón. Permito. El título me gustó. Pero hazla, cabrón. No le pones película, el corto. El corto más brutal que verás, weón. Ufadidu. Dice. Mira el clip. Ahora voy, déjame traer. Una cosa. Could seem our fight is not yet done. If we must, let us finish this quickly. Loca, te van a matar, eso es, quédate ahí en el agua. Vamos a morir. Cristóbal Gamer dice: recopilación de 10 minutos de 200 clips de 3 segundos de cada caída que tuvo el Black XD. Está bien. Mira, aquí tengo un madrero, ¿no? La neta que no me arrepiento. Cristóbal Gamer dice: Black, desde ahora serás el pies de aceite XD. ¿Tienes? Serve us well. Are you certain you can manage it? Tis an awfully long shot. Ufadidu. Dice. Pies de gelatina mejor. A lick of flame to that oil and you'll go up like a bonfire. We've earned ourselves a pat on the back. Well, I'm sure there's still room for improvement. Did anyone else see that? Ort catches the light. Let us ponder how best to proceed. Bien, Dios, saludo. Ufadidu dice: ahí se viene la caída. Y se viene la caída. Lo anticipa, güey. I'll have to remember to tell my own master about this. Ay, yo te estaba mamado. Si te pegaste una mamada en un huevo bien rica, güey.
Te lo juro, weón. Estás pegando unas mamadas de huevo. Rica, me doy. Estás pero como campeón, cabrón. Pegas de campeonato, weón. Cristóbal Gamer dice: ya ahora tendremos la bola de cristal Magina para predecir las caídas de Black XD. Mira, por acá había otro camino, güey. Yo creo que agarré el que no era, güey. Cristóbal Gamer, ah, madre, güey, dice: mágica. Agarré el camino que... Ufadidu. Ah, no, sí, estoy... Dice: ya la cagaste XD con esa mamada, Chris. Ay, pendejo, ya valió madre, se cayó Claire. Ufadidu dice: brinca Black, hazlo por tus seguidores. Jódete, puto, no. Camino no es por ahí, bro. Parece que sí es por ahí, bro, pero... pero es que no lo veo el pasaje, bro. Creo que sea... ah, ya vi, ya vi. Allá vi donde está el pasaje. Lo veía por la cascada, bro. Useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Wey, se tiraron los dos, wow. Pedo con su vida, bro. Saved again. I'll redeem myself. Hay un grifo, un grifo, un grifo. Pero ese grifo para terminar mi... Cristóbal Gamer dice: que bien aprenden del maestro XD. Ay, no seas puto que viene a atacarnos acá, güey. Dice: Black, se nota que le enseñaste desde pequeños. Mira. Grifo, ahí te voy, hijo de puta. Vamos por el grifo. Grifo, grifo, grifo. Venga, chicos. A por el grifo, venga. Uy, el puerco. Malo hasta la médula. Spare
Ufabidú. Dice. Black se va a mochar con el pollo KFC. Está cansado. ¡Mierda! ¡No huyas, puerco! ¡Ah, huyó! There's a cave near here that you haven't explored yet. I found out about it in another world. Shall I show it to you? Dice. No mames, dejaste ir tu cena XD. Que no le pegamos bastante, güey. Vale, podemos explorar esta cueva, pero no sé. Luego venimos a... Cristóbal Gamer. Dice. https://diagonal/clips.twitch.tv/transparent/clear/colgar/sames/god-ccl9heo439dsageo. Vamos por la piedra y terminamos. Cristóbal Gamer. Dice. Estoy llorando de la risa XD. ¿Por qué, bo? Oh? ¿Ah? Por lo menos. Eres un pendejo. La piedra aquí. Ay, Dios. Un pendejo, los alumnos superan al maestro, pues yo lo sé, ¿no? I shall be your shadow. ¡Coño! Ufabidú. Dice. No mames, Chris, saca un clip decente en MSXC. Me matan esto. Espérate. Leave the finding of equipment enhancing materials to me, Master. I shall sniff. I've a knack for gathering items. I'll harvest what I can, should it please you. Here I was hoping for some great treasure. Oh, now I feel a fool. We'll find a use for it, I'm sure.
speak. Just when I needed it most. Many thanks. Mondongo. Mierda, un mono feo, asqueroso. Cristóbal Gamer dice: ya Black te edite los 16 videos que tenías. Gracias, Chris. Todos estos cabrones. Ufadidu. Madre para molestar, güey. Dice: 16 videos de una hora de caídas. Ufadidu dice: Black, ya me iré a dormir. Nos vemos, que mañana toca parar temprano. Dale, hermanito. Cristóbal Gamer dice: ya los demás copias el mismo formato del título y las etiquetas. Ok. Es que le habías puesto los títulos en la etiqueta, Cris. Me dice: ya los terminé. Yo dije: ya los puso con etiqueta y todo, tío. Puto grito. Está bien, no pasa nada. Gracias, de todos. Cristóbal Gamer dice: si están con todo. Ufadidu dice: no te alcanza para el presupuesto. I have a feeling fortune shall favor us this day. Off we go then. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. I'll wager I could make that shot. Espérame. Be sure to aim true. Vamos para el video aquí, chicos. Vamos a dejar el video sin explorar esta caverna porque, bueno, ya va pasando la hora y tenemos que descansar un ratito. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Cristóbal.